Bueno, miren, aquí está Jimena, ya la peiné. Ahí me inventé algo yo a la carrera porque me canso de estar mucho tiempo parada. Pero ya la peiné, le puse. Es algo sencillo, lo que me tardé más es en hacerle esos chinos, pero le puse unos brillitos. Creo que se le ve bonito. Bueno, vamos a seguir con Marlene. Miren, nomás qué hermosa su vestido. Ya le hice su peinado, miré un video en YouTube. Ahí más o menos le hice la lucha. Ahorita les enseño bien su vestido, está muy bonito. Ella se ve muy bonita, me falta ponerle su velo. Pero ahí, le hice la lucha peinarla. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. No los había saludado en la casa, creo que nomás les grabé cuando peiné a Marlene y a Jimena. Aquí vamos ya rumbo a la iglesia. Nos venimos temprano, nos dijeron que nos viniéramos temprano porque no sé si les van a decir algo a los niños, como qué es lo que tienen que hacer, o nos van a dar una silla especial. No me acuerdo muy bien de lo que nos dijeron, pero sí, aquí vamos ya. Miren, aquí está mi muchachote ya bien guapo. Mis dos muchachotes, miren. Les da pena. Saluda, Benjamín. Saluda, bueno. Marlene se fue con su madrina y Jimena también. Se fueron ellas. Ahorita vienen acá enfrente. Se querían ir con. Bueno, ella pasó por ellas y ya pues, se las trajeron. Y aquí vamos nosotros. Ahí va el chofer. Sí. Nada más que yo me quise venir acá atrás para venir más cómoda con mis niños. Ahorita llegando a ver si les podemos grabar la misa. Muchas veces no dejan grabar. Espero que. No nos diga nada esta vez. No creo, ¿verdad? No. Bueno, ahí les vamos a grabar. Al cabo venimos bien temprano, ahora sí. Venimos con calma. Hora. ¿Media hora? Sí. A ver si no está lleno de todas formas. Porque como hoy es una misa de primeras comuniones, me imagino que va a haber mucha gente. Pero como quiera, les vamos a estar enseñando. Miren, aquí está la vela de Byron. Se la estoy sacando de aquí. Tiene su rosario, su libro, y esto qué será, quién sabe qué es, pero está bien bonita la vela, miren. Aquí ya vamos llegando a la iglesia, venimos temprano y ya se ve mucha gente. Vamos a ver si nos apartaron nuestro asiento, nuestro lugar. ¿Te conozco? Ya llegamos a misa. ¿Cómo estamos? Ah, Jimena, Jimena, Jimena. Voltea, sonríe a la cámara. Sonríe. Pura belleza, ¿eh? Usted dice que sí. Son los padrinos.
Llegamos a la casa, nos vinimos para acá porque aquí tengo las gelatinas y el arroz que voy a llevar. Ahorita voy a sacar mis gelatinas a ver si me quedaron bonitas como siempre. Aquí tengo el arroz, ya hechecito, lo hice antes de irnos. Miren, bien bonito y bien rico. Voy a sacar mis gelatinas también. Miren, aquí están mis gelatinas, sí me quedaron bien. Esta me quedó un poquito chueca, pero ahí están. Miren qué bonita esta de la crucita. Yo creo que ya nos vamos a ir. Sol, está Dailín con sus palomitas. ¿Cómo te sientes con tu bautizo? Nada. ¿Nada? Nada. Dailín. Quedó bonito, ¿no? ¿Estos los pongo en mesa? Hoy son dos pegados.
fue la luz, pero tenemos luz del adorno, ¿no? Acostumbrada a andar peinada, ¿eh? No, ella le gusta andar de ellos. Con el pelo suelto como Gloria Trevi. Sí, pero ya, pues ya le sacamos fotos, ya se lo voy a quitar para que ande mucho, ¿verdad? Pues, ¿qué es por ella? ¿Cómo te la pasaste, Marlene? ¿Lista para la otra confirmación? ¿Hay otro? Ya falta el matrimonio, Marlene. ¿Vas a usar ese vestido cuando te cases? Digo que su vestido parecía de toda una novia. Bien bonito. A ver si se me hace. La trae de la